Muy buena gente, bienvenidos a otro video de Pokémon TCG. Y nos quedó pendiente este, los amigos, los Alas Unidas. Que claro, yo lo quería hacer, pero estaba el Ditto flasheado, estaba andando para el trasero. Y bueno, ahora que sí lo arreglaron, justo que cambió la cosa, traemos a este. Y más que nada, porque apareció Dartrix, que es un bichito que tiene también el ataque de Alas Unidas. O sea que suma 4 más para el daño. O sea, que está muy bueno porque va a sumar, porque dice, el ataque hace 20 por cada Pokémon en la pila de descarte que tenga el ataque a las unidas. Entonces, como Mad Party y todo eso, va a sumar el daño y vamos a poder pegar bastante bien. Porque pensá que si tiramos 4 Dartrix, que son, después, ponele que al final, 4, 4, 4, 1, 2, 3 y 4, son 4 por 4, 16, son 320, llegamos a todo. Llegamos todo y encima este, como es de planta, lo vamos a... Yo llevo igual un Rowlet para evolucionarlo, para darle a Charizard. O sea, encima tiene el tipo planta y darle de debilidad a Charizard. Así que es otra cosa. Ahora las unidas tiene otra posibilidad y vamos a darle la chance. Y bueno, de robo puse Prulín y Lipar, que son como si fuera Kirlia. Pero como no hay level ball, da lo mismo, prefiero que sea Lipar, que tenga más HP. Lo que hace es descarte una carta y robas dos. La típica como Minchino en Mad Party, como Kirlia y tal. Pero bueno, esto es para descartar a las unidas, ponerlos en la pila de descarte, que suma el daño y robar cartas encima. Esos son los amiguitos que se suman a Dartrix. Iron Man lo puse como para empujar y hacer un estilo de Boss Orders y pegarle algo que en su momento le podamos dar. Y obviamente el Manaphy para cubrir la banca, que son bichos debiluchos. Yo puse Tatsugiri como tener un pivot ahí adelante, porque mira las primeras 6 y buscas un partidario. No sé si está necesario, pero bueno, de última lo podemos cambiar por alguna otra cosa, pero está bien. Y después está el Ditto, puse 2 justamente, que hace el Sudden Transformation, que copia los ataques los básicos de la pila de descarte, excepto los que tengan regla. Entonces es usar a Ditto para tener los máximos posibles en la pila de descarte y copiar ese ataque y que sume más el daño, ¿entendés? Lo bueno es Flamingo también, que lo bajamos y busca 3 Flamingo en el mazo. O sea, está buenísimo porque por él solo se empieza a descartar. Va muy rápido el mazo. Y puse una Squawkabilly para primer turno también, tener esa aceleración y poder atacar primer turno y bastante más daño, ¿no? Cuanto más descartemos, mejor. 2 Great Ball para buscar los bichos de las primeras 7. Heavy Ball, obviamente, por si precisamos algo que queremos tener todos en el mazo. O en la pila de descarte. Después un par de New Ball. Más que nada para los Ditto. O para algún atacante que queramos. Para Squawkabilly. Puse un par de Stretcher. Se podría poner más, la verdad. O una más. O una caña. Se puede ver eso. Después el Palpal. Lo bueno que revive partidarios. Y después la caja. La caja está buenísima. Y combina mucho igual que Ancient Box. Porque tú descartas 3. Y robas un ítem. Un estadio. Un partidario. Y una herramienta. Entonces nos ayuda a descartar y a la vez podemos, digamos, robar esas cosas. Entonces, tenemos la patineta, que sería la herramienta para que le ponemos al Tatsugiri. Más que nada para retirar o en caso que no tengamos, no. Después, Ultra Ball para descartar y poner buscar los bichos. Y este es importante para descartar tanto el Squawkabilly para que nos quede y no nos maten y roben los premios. Sino porque si tenemos uno en la banca, lo descartamos y también suma el daño. O sea, es una forma de sumar ahí. Y luego, bueno, de partidarios Carmine, que nos sirve para el primer turno también. Así que está muy bueno. Y Research también, obviamente. Y 2 Vasores, por supuesto. Y otro estadio puse la típica Pokestop, que descartas 3 y agarras ítems. Entonces te ayuda a descartar y tal. Y de energías ponemos 4 dobles y 4 oscuras. Que las oscuras, eso, con la caña o con esta la puedes revivir y volver a utilizarlo. Tanto con Ditto copiando a Murkrow o con Murkrow por sí solo. Porque necesita una oscura. Esa es la ventaja. Así que esta es la lista de Alas Unidas actualizada con el amigo Dartrix. El nuevo colega, el nuevo compañero y amigo. A ver si suma el daño y puede hacer este mazo aún mejor ahora. Bueno, ahí sí, vamos a darle empezar con Alas Unidas. Salió cara y vamos a querer ir seguramente segundos. Por la cuestión de eso, del ataque al principio. Estoy ahí. Bueno, bien. Igual si hubiera sido primero también. Bueno, el tema es que tengo que descartar la caja. Genial, porque la puedo usar. Que tengo que descartar las energías dobles. Eso es lo malo. Voy a acomodar ahí. Entonces, pero bueno, descartar una no pasa nada.
Habría que ver. Estamos contra, supongo que Lugia. Mira, justo, sí. Lugia está bueno porque con Guatrel le podemos dar. Le podemos dar dura. El tema es Iron Hands. Si logra setear eso, es un poquito compliquete. Otra energía no me gusta. Vamos a ver qué me toca acá. Tengo el Bundle. O sea que podría ser Guatrel Bundle. No es mala esa. Pero bueno, vamos a tirarlo igual. Porque el tema es que, como tengo adito adelante. Ah, bueno, pero podría haber buscado. Ah, menos mal, mira, no tenía la Rescue Board. Vamos a hacer la Heavy Ball porque tengo preciado un Flamigo, así que bien. Y como no tengo la Rescue Board, no podría hacer la movida de Guatrel. Pero podría haberle hecho Guatrel, Rescue Board al Dito, poner energía, hacer Iron Bundle y matar la Lugia porque no necesito mucho. La Heavy Ball es lo mejor porque ahora me traigo al Flamigo que tengo en premios y ese me triplica los descartes. Entonces, tengo un Guatrel ahí también y el roble que no pasa nada. Y está la Rescue Ball, lamentablemente. Si no, hubiera sido una jugada de muy buena. ¿Se puede considerar por ahí agregar otra más? Yo me acuerdo que Mad Party también llevaba un globo, por lo menos, para el Aranguru. Y no sé si dos. Pero bueno. Vamos a poner este. También se puede ver el estadio ese que te pone una carta arriba para no descartar cosas. Ese también. Nos traemos tres Flamigo. Pongo la energía. Ya puedo atacar con Dito porque lo tiro al descarte. Voy a poner Pokestop y hago Carmine. Y robamos. Ok. Ahí está el Guatrel. Pero podría bajarlo. Pero a ver si, si no me hago el coso. O el Squawkabilly. Bueno, el Squawkabilly no hace falta. Tengo un research en la mano. Podría hacerlo. Podría hacerlo, en verdad. Y me tiro el Murkrow. Bueno, vamos con toda. Para eso está la sonida. No vamos a quedarnos quietos. Squawkabilly. Y bueno, espero robar al Porrin. Al Gatini. Bien, perfecto. Encima la evolución. Genial. Me atrevería a hacer un Pokestop. Mira lo que te digo. Y tengo el Collapse. O sea que, bueno, tirar energía. Encima tiré ya dos oscuras. Bueno. Pego 120. No está mal. Tengo la Ultra Ball. Podría subir el daño. Pero yo creo que 120 está bien. Porque igual después vamos a hacer un montón. Y prefiero guardarme la Ultra Ball para otra cosa. No sé. Lo que sí necesito, estaría bueno a poder aprovechar el Collapse y descartar el Squawkabilly turno que viene. Así que voy a pegar 120. Bueno, no es muy relevante. Pero por lo menos de dos tiros lo matamos. Aunque igual al final vamos a hacer 280. Así que usa luna, da igual. Pero bueno, el pibe no descartó nada. O sea, no. Ningún Arceops. Por ahí no me puedo atacar el turno que viene. Pokestop. Puf, me jugó. Chao. Nada de nada, así que mejor. Me pone el estadio el Jamming Tower. Que bueno, ahora no me interesa porque no tengo la tableta. Ahí tiene el Vista, pero todavía ningún Arceops. Así que no sé. Ok, Lugia por ahí. A ver, podría intentar hacer Guatrel, la verdad. Pero es que tengo pocas energías después. Me quedo medio seco. Por lo menos evoluciona Lippard. Podría, como te digo, hacer la Ultra Ball. Y es que no sé, es que al final tengo pocas energías, boludo. Encima tiré una más. O sea, podría traerme el Guatrel. Claro, pero no me da ahora la. Claro, no me da. Fuck. A ver.
Necesitaría el... Ay, no, el Iron Bundle quería. Claro, que no me dan los descartes para poder hacer... Ah, puse el estadio y ni siquiera lo puedo tirar. Dios mío. Ay, me tocó el bando. No tenía que haber puesto el estadio porque... No, pero igual... Bueno, no. Claro, le mataba a Luz a Luna. Qué mal. Bueno. Tengo una stretcher igual. Sea que puedo revivir alguna energía el turno que viene. Entonces puedo aprovechar a ponerle a Wattrel. Y el turno que viene le pego. Pero bueno, sí fue medio una de secuencia ahí. Porque podría haber hecho bundle, matar a Luz a Luna. Y después al otro se lo mato con Wattrel. De una. Así que... Claro, yo quería que me tocase el bundle antes y hacer el estadio, pero me obsesioné por el estadio y al final me sacó el hueco que necesitaba. Lo ideal era hacerlo antes. Bueno, pará, me atacó y no. Todavía no hizo ningún Archeops. Ahora Wattrel, bueno, lo va a reventar porque tiene debilidad. Bueno, al final no me quejo. No va a poder sentir a Lugia. Si baja a otro, le hago un boss, pero no sabe cómo. Ni te la cuento. Stretcher. Che, es Stretcher, no quiero. Ya tengo tres oscuras y dos dobles, boludo. No. No quiero, ¿eh? Puedo hacer Leapard. Tirar al Dartrix. Ah, sí, al Dartrix. Ese me gusta. Creo que me planto ahí. Dartrix, aunque igual, bueno, maldito también lo podría tener. Porque lo. Ah, podría meter el dito, porque te da. Te da. Bueno, puedo pegar con el Murkrow también. Pero te da versatilidad. Yo creo que me voy a ahorrar todavía la Stretcher. Me lo voy a ahorrar porque puedo juntar la energía. Y eso es lo que me está faltando. Él no creo que el turno que viene me pueda dar un. Mira, 360. No creo que me pueda matar nada porque. El Ursaluna necesita tres energías. El Cinchino no tiene. Así que no sé. Es que si no. Claro, ya no tiene más Lugia. Raro que me lo haya puesto enfrente. Pensé que jugó mal. Está el Minchino. Vamos, ganamos otra Lugia. Hubo una secuencia rara, pero ahí ven que está. Bueno, Wattrel es una masa porque le da por debilidad. Y es mucho más fácil llegar a daños por el Atrex, justamente. Al tener cuatro más, tenemos más cartas para descartar, más daño para subir. Y eso, de eso es Alas de Unida ahora. Vamos que viene. Esta partida fue cortita y mi oponente no pudo hacer mucho, pero igual, Wattrel ahí. Y Atrex con los daños, dándoles. Vamos a otra. Seguimos, gente. Alas de Unida, loco, que anda. Que estuvo muy bien. O sea, el partido anterior fue raro, pero tenemos a Wattrel. Aunque igual no lo hice bien, pero bueno. Ganar la Lugia me encanta, me encanta. Así que tener esa ventaja está buenísimo. Mirá qué bien. Vamos segundos. Igual tengo el partidario en la mano. Así que no me interesaría. Lo malo es este, el Leapard. Lo malo es el Leapardinho. Pero bueno. Veremos ahí. Parece Chimpao justamente por las cosas. A Chimpao no le damos con nada porque no tiene debilidad trueno. Tiene debilidad metal, pero. Vamos a ver si podemos. Bueno, Manaphy. Manaphy importante. Chequearemos ahí. Si lo tenemos. Bueno, ahí doble Friggy. Está bien. Yo igual hacerle knockout al Bidoof me conformo. La mano está buena. Bien, Water. Ok. O sea, más que nada por la Secret Box. Y me gustaría. Va, voy a tirar estos dos. Y a una. A una Ultra Ball, tal vez. Yo creo que. O inclusive. Bueno, Rizard no, porque no quiero. Quiero quedarme con más partidarios. La Heavy seguro depende igual lo que tengamos. Esto y. Bueno, el estadio no hace falta. Serían estas dos. Depende de lo que tenga paraíciado. De los bichos tenemos justo el flamingo perfecto. Justo el flamingo es lo mejor en el. Como la otra vez. Qué bueno tener flamingo paraíciado en este caso. Tengo paraíciado también un Murkrow.
Después de los bichitos, nada. De acá, nada. De hecho, bueno, research. Dos research, creo. Dos research. Y de energías, creo que estoy bien. Una doble. Research, research, doble. Bueno, igual, claro, ahora lo... Ah, tenemos un 4, pero claro, yo prefiero este así, me saco 3 del mazo. Un solo research, flash, y una camilla, ok. Vamos a ajustar esto. Camilla. Y 4 el. Entonces hacemos el flamingo mágico. Nos traemos al triplete. Entonces con la ultra me traigo a uno más. Para descartarlo. A un... este, que no sirve para nada. Hacemos Rescue Work, que es perfecto. Ahí va. Si me toca la doble, le doy con Flamingo. Perfecto, ya está. Me gustaría igual hacer... ¡Ay! Podría haber hecho el... Ok, tiré todo lo que no era. Este quería. Para empezar a hacer tirar. Ah, lo que pasa es que... bueno, aunque venga con Grenilla, yo pego con esto. De hecho... Y de hecho lo que voy a hacer es... Los tengo muchos partidarios. De hecho lo que voy a hacer es no bajar a este. Y le mato a este. Porque si me hace Greninja, me mata solo este. Lo cual no... Bueno, uno solo, un premio. Y ahí... Como no llega a bajar a Manaphy... lo que va a hacer el research este va a ser... Espectacular. Pero necesito bajar al Manafete. Yo tengo esta energía, me gustaría un Murkrow, pero en realidad lo que me gustaría es un Ditto. O sea que... Que tire un Ditto, me gustaría una Nidoball, ¿no? Es eso, si él me hace Greninja, todo bien, no pasa nada. Si él me hace Iron Hands, sí que es un problema eso. Iron Hands no le puedo... O sea, sí se lo voy a devolver con este. Y ahí trata de bajar al Manaphy sí o sí, porque si no, se complica. Va a poner Cibermaníaco, claro, lo va a robar con este. Yo también le dejé el Pokéstop que le sirve. Freeze Script, vamos a ver si logra... Necesita bastante igual. O sea, me ha pegado un Chimpao, eso me gusta. Ah, pensé que iba a evolucionar. Me moría, si evoluciona de adelante, me cagó de risa un poco. Vamos a bajar esto un poco ahí. Se lo retira. Chimpao me lo va a matar, lo cual está perfecto. Pero ahora sí que me quiero bajar el purrín este. Y le voy a pegar con el Murkrow. Y yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Necesito 11, es un montón. Igual. Bueno, 6, 7, 8. Bueno, yo creo que llego. Lo que pasa es que me gustaría... Sí, me gustaría un Ditto. O sea, si puedo bajar un Ditto sería mejor. Pero no sé si hacer Pokéstop primero, che. Eso es lo que no sé. Porque no quiero tampoco tirar a... Al Manaphy. El Stretcher también. Y el Manaphy no. Claro, no lo tenía apreciado. Por eso yo creo que bajo el Murkrow. Salvo que me toque el Ditto. Si no lo bajo, le pongo energía y ya está. Me olvido. Yo creo que voy a hacer eso. Tirar... ¡No, no le puse energía! ¿Cómo que no? ¡Ay, qué tonto! Sí, le... Me cago en la hostia. Sí me tengo la camisa, pero... ¿No? ¡Flashé! Se me pasó. Oh, y tampoco bajé al este. Y todo mal hice, coño. Bueno, Manaphy sí. Inclusive el Iron Bundle puedo bajar. ¡Qué tonto! ¿Por qué no puse energía? Pasa que ahora se me va a complicar. Ay, la stretch. Igual no me daba, no me daba. Pero que si había puesto energía de mano. Bueno, ya no me queda más energía, básicamente.
Oh my lord. Y no bajé el purrín tampoco. Ok, todo bastante mal. Claro, ya, ya la cagué. Puedo retirarlo a este. Claro, le podría haber pegado. O hacer Iron Bundle inclusive. ¿Cuánto pega este? 200. Igual no llegaba. Pero no flashé, no le puse energía. Fue una... Ahí no sé qué onda. Y bueno, no creo que quiera descartar nada, de hecho. Flashé mal. No, se me... Dije, voy all in y claro, ni siquiera bajé al gatito. Que venía genial para evolucionar a este, ahora. Y la energía. O sea, por lo menos, a ver, no sirvió matar. No sé qué tanto se hubiese servido pegarle, la verdad. Que no se lo mató ni a este ni a este. Así que si lo hiciera Iron Bundle... Bueno, pero por ahí me entregaban uno de estos. Yo creo que sí. Ahí la Garkech. Necesito la... La camilla. Necesito la camilla. Igual no estoy mal, pero... o sea, igual, aunque hubiese pegado... Es algo que lo hubiese podido tirar a este, sí. Si yo me hubiese bajado el dito y pegado con el dito con energía, sí llegaba. Pero si no le hubiera hecho 200 y daba lo mismo. O sea, que queden 200 van a ser dos turnos igual. Lo ideal es siempre hacerlo de una. Pero igual, perdí energía, eso sí. Y tengo dos estrellas y una en el... Y una en los premios. ¿Qué fue lo que agarré? ¿La Heavy Ball? Algo de los premios que agarré... Que no me acuerdo qué fue. Tengo que buscarlo. Murkrow. Ah, este. ¿No? Ese is now active spot. Wins. No. Creo que Murkrow agarré ese. Creo que sí. Bueno, el oponente igual está ahí plantadísimo. No sé qué onda. Sibirichir, bueno, me lo va a matar con una energía. Pero bueno, no soy tan mal. Lo que pasa es que el tema de las energías, eso sí que están tan acotadas. Si no me mata el Murkrow, hago 220, pero si pego con la doble, hago 200. Ahí sí es cuestión de tirar otro más, que no creo que sea tan difícil. Porque tengo la ultra. Y tengo un Watrell igual priceado. Y... Nada más. Es el único que me queda priceado. Tengo un Murkrow. Tengo dos Murkrow más para traer, así que está bien. A este se lo quiero bajar. El Palpa todavía lo tengo. ¿No? Sí. Greninja. Espero que no tenga colonia. Si tiene colonia... Si tiene colonia, se me complica. Bueno. Es cuestión de ver. La verdad. Está plantado, está como muy lento el oponente también. Con Seed Cards, Dios mío, todo lo que tarda. Y el tema es eso, que también tengo que ser cuidadoso con las estrellas, porque después, si me mata el Manaphy... Porque stop... Uff, no, boludo, la colonia. La maldita colonia. Es un tema. A ver. Retrieval... Está tardando mucho, me aburre, dale, move, hermano. No, si tiene Prime Catcher sí que estoy jodido. Super Call. Ok.
Ninja. Bueno, a ver, parece. Parece que. Hellblade, ok. Pero es cuestión de agarrar el Prime Catcher. Que no sé si lo tendrá en los premios, no sé si lo tendrá. ¿En dónde? Le puedo matar a este, de hecho. Pero agarró dos cañas encima. O sea, este me gustaría también matarlo. Yo, a ver, lo que pasa es que necesito la energía. Pero yo tengo. Ahora sí pego 220. Ok, este no sirve. Pero lo que puedo hacer es descartarlos. Tirar un boss. Podría descartar. Este, que es todo claro. Traerme otro más. Y por si me toca una doble, ya podría hacer la movida. Ya no me queda en carta, boludo. Bien, me toca una doble. Bundle. Ah, la doble seguro. Lo que pasa es que. ¿Cuántas cartas me quedan? Uno, dos, tres. Ah, cuatro más esto. Yo el Pokéstop igual no lo haría ni loco. Estoy pegando, ¿no? Sí. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 240, 220, justo. Matarse lo mato. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es. No voy a usar el Pokéstop. Porque tengo. Tengo cosas muy valiosas. Entonces hago así y le jodo. Por lo menos que tire algo. Seguramente tire este. Si tira este, después le voy a este. Si tira el Vivarel, bueno. Greninja no creo que lo tire. Al Vivarel, okay. Si yo hago Iron Mandel, claro. Yo no sé, Iron Mandel. Él me puede traer a este. Sí, yo creo que me da el Free Box. Ah, da igual, vamos a pegarle a este. Necesito más premios. El problema es ese, que si me hace Prime Catcher, sí se complica. Necesito otro. Perfecto. O sea, perfecto lo que me tocó. Uy, no, puso el Free, loco. Va a ser Prime Catch. El tema es que. Si hace Prime Colonia y no me mata el Manaphy, ahí sí que estoy jodido. Porque no puedo. No puedo retirarlo. Ahí sí que estoy fucked up. Bueno, veremos cómo vamos. Veremos cómo vamos. Caramelo free. Ah, me va a pegar con el Free Bucks. Ok, con el Bajalibur, digo. Yo le puedo hacer bosores a este, ¿eh? Puede ser, ¿eh? A ver, el robot coso se evoluciona a este. Se agarra las energías. Lo loco es que haya evolucionado este. O sea, para mí me va a pegar con este bicho. Pues no tiene mucho sentido retirarlo, gastar dos energías en vez de una. Ok, menos mal. Fuck. No. Oh, I feel the script. Ah, damn it. Si tiene parecido el Prime Catcher, que no lo agarre. Es lo único que pido. Ok, vas a tener. Ok. Todavía tengo una esperanza. Yo no sé si mat. Es que. Es que el Greninja. Me hace Greninja y.
Espera, ¿cuántos recicladores tiene? Todavía tiene. ¿Cuántas cañas? Todavía tiene, es que da igual. El stretcher me gusta. Esta por lo menos. O sea, el atacante está bien, va a ser ese. Eso lo sabemos. No sé igual. Ah, no tengo más partidarios. Necesito el. Ay, que le quiero matar a Greninja, en verdad. Pero él lo puede con una caña. Y un reciclador que seguramente tiene. Lo baja enseguida. Nidoball tiene dos. Es que debe tener. No, no creo que sea tan difícil. Me voy a agarrar uno de estos. Pego 220. Ah, pues mató el Ditto, ok. Y tengo esta porque necesito o energía. Porque claro, yo agarré el Guatrel. ¿Qué fue lo que agarré? Camilla y Guatrel. O sea, lo mejor. Me va a tocar una doble. Bueno, espero. O sea, si me toca la doble, puedo revivir a Guatrel o algo así. Pero si me hace el combo de la colonia, estoy jodido. Bueno, Research está bien. Porque me queda. De hecho, me queda una doble. Uno, dos. No, me queda. Me queda una oscura en el mazo. Ok. Ok, Research y Heavy. O sea que tengo la doble preciada. ¡Bien! No te puedo creer que ganamos. Creo que sí. Necesito agarrar o energía o bicho. O sea, de la carta que venga. Bien, perfecto. Tenía que agarrar un Murkrow, ¿no? ¿Tengo? Sí. ¡Hostia! ¿Cómo ganamos? Mira cómo te lo digo. Mira, menos mal. Ojalá. Me parece que. O sea, estoy casi seguro que tenía el. El Prime Priceado. Menos mal, porque esta partida es sufrida. Le ganamos Gen Power, hermano, con un turno menos que encima. Que la agarqué ahí. Claro, me olvidé de poner energía. Y eso que ganamos igual. Si hubiera tenido ese turno, por ahí lo podría haber jugado un poco mejor. Y tratar de llegar a esos 220 y ahí tener mucho más ventaja. Pero bueno, igual ganamos. O sea, vamos a las unidades. Ya le ganamos al otro, ahora este. Y son partidas, por lo menos esta es difícil. Así que vamos uno más. Bueno, gente, seguimos que venimos arrasando con Alas Unidas. ¿Cómo sufrí el partido anterior? Y vamos a ver este para cerrar en todo lo alto. Ideal, quiero que me toque Iron Thorns, justamente. Si están todos como locos con el mazo del mundial. Ok, esto es bajándolo de la mano, ¿no? Ok, voy a poner a este y. Espero que no me toque el. Ok, oh fuck. Ok, ok, ok. Los Fox. Ah, lo que tendría que haber agregado acá en este mazo es el Kyurem. Agregar el Kyurem y. Pues contra los Fox es complicado. ¿Al Kyurem o al Jirachi? Pues el Jirachi solo bloquea a este, no bloquea nada más. No bloquea ni al Dragapult ni a nada. Bueno, lo importante va a ser. Yo el Confi con 13 lo mato. Lo importante va a ser bajar el Manaphy, en verdad. ¿Por qué me tocan esas cosas? Bueno, a ver. Bien, tengo los 3 Flamigo. El Manaphy lo tengo, los Ditto los tengo, el Murkrow está, este está. Tengo dos Dartrix priceados, no te puedo creer. Encima con la Heavy no lo agarro. Quackabilly todavía no hace falta, Carmine. Tengo una priceada. Research tengo. ¿Cuántos? What the fuck. Carmine. Research. Palpa, Great Ball, creo que una. 4 y 4. Creo que sí, si no me equivoco. Dos Research o un Research. Tengo que ver, es que ni siquiera sé.
Ah, no, tengo dos Razer Flash, mal. Entonces Great Ball. Flash cualquiera. Bueno, entonces vamos a hacer Ultra. O sea que ya se... Ah, necesito uno más, ok. Necesitaría tirar uno más, que puede ser este. Y luego me agarro el Manaphy. Tenemos 2, 3, 4. Y haría 80. Así se lo mato. Me voy a dejar el Manaphy por las dudas. Que sí, supongo que es. O sea. Necesitaría una oscura. Que no me ha tocado. Ese es el único problema con este mazo. Puedo hacer Squawkabilly igual. La camilla. Es que no me gusta perder la camilla, che. Vamos a hacer esto. Vamos a tirar este. ¿Cuál es mejor? Este. Voy a hacer... Yo creo que hago Squawka. O sea, no me importa nada. Oh, este Tatsugiri también está bueno. Ah, no me fijé si tengo la... La patineta sí la tengo. Ok. Como no necesito tanto, yo creo que me bajo al Tatsu. No necesito tanto daño. Y si me toca el collapse sería genial. Este me da pena tirarlo, pero bueno. Nada, che, qué cagada. Y bueno, tengo que jugármela con este, no sé. Bueno, el Ditto, ¿no? El Ditto es mucho mejor. Si me toca el Ditto. Como no tengo ahora la patineta, no... Ah, Giratina. Giratina. Bueno, Giratina creo que es mejor, de hecho. A ver, todavía no tiré ninguna energía, o sea que la Stretcher no sería un problema. Pero el tema es que sí arranca él agarrando premios. Y yo no tengo tampoco disrupción de mano ni nada. Pero bueno, no, a Sableye no va a llegar, así que simplemente me evoluciono a este. El patinete tengo que tener cuidado. Porque él me puede trabar algo y empezar a Sableye. Y yo no tengo el Manaphy, justamente. No, el Manaphy no, el Jirachi. Bueno, esto... Tiene 4, me puedo atacar con Cramorant. Si es que lo puede retirar. Que yo creo que sí, ¿no? Lo más lógico. Si bajo un Giratina, mejor, ¿eh? Porque ahí tengo los premios. Ahí, y ahí puedo hacer la diferencia. Lo malo es que ya tiré un boss. Tiré dos boss. O sea, necesito sí o sí el Palpat para tomar alguna ventaja si es que él baja el Giratina. Contra los dos creo que va a ser difícil, che. La veo feita. Ok, la... justo, mirá. Justo. Yo creo que... creo que voy a bajar... ¿Cuál me conviene? El Markrow, ¿no? Así, si me toca el Collapse, puedo tirar el Squawkabilly. No me tocó. Porque esto no lo voy a poner. Yo creo que voy a tirar el Leapard este. Aldito me gusta. Bueno, 160, 180 hago. Bueno, vamos a ver. Si él me pone contadores acá sería genial. Yo no sé si este que he armado es, pero puede ser el que tiene también Iron Hands. Ahí sería un problema. Necesito sí o sí el maldito estadio. Ya Stretcher, no tengo más. Sería la última. Y contra el oso que es jodido, boludo. Es jodido. Y no puse Jirachi. O sea. Como nadie lo está jugando. Por eso se puede poner. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla. Pero se podría poner el Jirachi para defender ahí. Pero depende si cuántas Lost Box se usen también. Porque si hay muchos Kyurem y todo eso. Se puede poner Kyurem también. Sería otra opción, es más ofensivo. Este va a traer el Cramorant, ok. Todavía no llega el Sableye.
se verá, es un problema. Pero quiero... ahí está el giratina, ok, ok. Me gustaría el... ah, ¿me viene con giratina? No, no, va a venir con Calamarazo. Greninja, ¿qué tiene la colonia? Posta que lleva colonia esto. Este me va a hacer la colonia este y no... y no Chenpao. Posta, me está jodiendo. O se equivocó, o no lo vio el manapi. Portal. No me diga que va a ser colonia. Me muero. Encima el Cramona me lo mata justo a este. Si este tuviera 120 sería una locura. Ahora, yo pegué 180, van a ser 200. Yo fácilmente le mato a este. Lo que pasa es que, para mi cacha, no me digas, boludo, que tiene colonia. Estás jodiendo que tiene colonia este mazo. Holy fuck. No te puedo creer. No. No te puedo creer que en serio tiene. No te la puedo creer. ¿De dónde? ¿Desde cuándo giratina tiene colonia? Lo que no puedo hacer el... lo que no puedo hacer el chimpón me lo hace este. Yo no lo puedo creer. Podría haber hecho Dortazón. Esto se... bueno. Podría haber hecho... es que no, la board la necesito para otro. La tabla tengo. Necesito el estadio. El problema es el estadio. Bueno, colonia no va a tener, no me jodas. No, lo que pasa es que, claro, yo quiero el Palpad. Yo quiero... pero el turno que viene me va a pegar... yo creo que me va a tirar con este. Si viene con el Beastar... ah, pero esto está igual perdido, che. Es que dale, boludo, no existe esa colonia. Si no, no hubiera bajado al otro bichito. No hubiera bajado al... o al Tatsugiri o al Murkrow. Que es lo que hice con el Chenpao al principio. Él igual me puede venir con... que necesito el Collapse. Collapse Stadium. Necesito el maldito Collapse. Ok, Confi. A ver, igual atacante tiene. Puedo hacer un portal al Sableye. Si me ataca con este, yo estoy haciendo poco igual, pero puedo llegar a hacer una cosa interesante con Ditto. 220, 240. Sería cuestión de... no creo, o sea, no, me van a pegar con el Cramorant, seguro. Seguramente. Seguro con el Cramorant. A ver las cañas. Ahí está el Giratina, ok. Cañas usó dos. Y ya el último portal. Va a ponerle Psíquica. O no sé qué va a hacer. Vos no puedo usar. Necesito el... si él me ataca con Giratina, ojo. Te digo que ojo. Ok.
Si me atacas con gelatina, no estoy tan... Cinco, ocho, once. Cada 220, 240. Necesito dos más. 260. Necesito uno más. Un guatrel. Tengo un guatrel. Ah, la concha. Bueno. Ok, eso no me importa. Cramonet, ok. Bueno. Al final hice las cuentas en vano. Pero bueno. Bueno, igual si soy uno el mismo también, ¿eh? O sea. Igual, a ver, yo lo tengo perdido, pero vamos a... vamos hasta el final. Yo voy a hacer esto porque quiero... Uy, ¿cómo se cuelga? Quiero hacer el collapse. ¿Cómo se está trabando, viejo? Eso está bueno. Él va a sacar al Manafi, me imagino. Yo saco al pájaro. Supongo que le pondré... el 4. Ok, esto acá... Ah, sacó el Confi, ok. No sacó el Manafi. O es que yo podría tener algo... algo que pegue... bien, esto me gusta. Yo creo que doble boss. Y la energía. Uf, menos mal que me tocó. Atacantes necesito... tengo los tres ya. O sea que no... no hace falta otro. Ay, ¿cómo se traba, boludo? Ah, lo que no me acuerdo es qué premios agarré. Creo que un... Dartrix. Y un Research, no me acuerdo. Bueno, los puedo ver acá, pero... ¿cuánto pego? 260. No. ¿Dónde está? 260, sí. O sea que ni siquiera necesito el boss. Si él no agarra energía, me va a pegar con giratina. Pero bueno, hasta el final. Había que lucharla. Está bien. Él sí soy yo, no, pará. Sí soy yo, no el mismo. Él con giratina puede atacar, pero si él mismo se traba y me viene con giratina, bueno. Yo se lo mato, quedaré un premio. Si roba la energía, bueno, ya está. Mala suerte, pero... por lo menos sacamos al pajarito para que no lo mate. Eso era lo importante. Pero sí lo de la colonia, boludo. Giratina con colonia, ¿dónde la viste? O por ahí me atrasé y no... tengo que ver la lista del mundial de giratina, entonces. Mira, la voy a ver en este momento mientras el pibe piensa. Si es que hay giratinas... esa es otra. Pero bueno. No me la esperaba. O sea. No me la esperaba. La verdad. Roxanne, como te digo. Ya está. Lo que necesito es energía. Ahora, si él me pega con Sableye. Igual ya pierdo. O sea, aunque me pierde con Sableye, me da lo mismo. Sí, ya está. Ah, qué lástima. Pero bueno, por el honor lo seguimos. Nada, a las unidas es un masazo, pero bueno. Es que ya no puedo... claro, encima me mata el Leaper. Da igual, porque este me mata todo lo que sea. Y aunque yo le haga boss a este... ya está, pero bueno. Por el honor. Estoy viendo los de giratina y no encuentro ninguna giratina en el mundial. Digo, wow. La verdad que no es un mazo ahí, pero la colonia, boludo, posta. ¿Y este? Ah, no lo puedo hacer porque no tengo energía. Y bueno, por el honor, también. 260, igual. Llegan números de puta madre, 280. Pero bueno, contra... tema que contra los box sí que es complicado. Y más si nos llevamos... bueno, Jirachi en este caso no... tanto no influyó, porque igual... sí, me mató el Leaper, pero da lo mismo. Él me la mata acá. Pero bueno, hicimos pelea. La cosa será... mira, él puso Manafi, claro, porque... seguramente haya pensado que tenía el Kyurem. Es una buena opción y decir, bueno... le doy con Kyurem...
Es una buena contra contra los Ox. Yo creo que es mejor que poner Jirachi. Pero bueno, Alas Unidas, chicos, revive y el Ditto anda bien. Le ganamos a Chenpao igual y este que nos hizo Colonia, que no existe. Es un caso muy raro. Pero bueno, y contra Lugia. Contra Lugia, genial. Así que, chicos, como siempre, dejen like, comenten qué les parece los códigos. Acuérdense que los del otro video se los doy en Discord. Si alguno no le quedó, se quedó ahí. Escuchen mi disco Dimensión también. Dale, dale para arriba. Y bueno, gracias por ver de nuevo y nos vemos la próxima. Adiós.